tarde, 7 minutos. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos a las personas que hasta ahora están llegando en nuestras redes sociales. W Radio Colombia, estamos en YouTube, estamos en Facebook y nos alegra mucho que cada día se esté replicando más este espacio, sobre todo porque, Paola, tenemos la oportunidad de hablar de diferentes temas. Hemos hablado de política ayer, de las pildoritas para la memoria, pero hoy vamos a hablar de dos temas muy interesantes. Uno tiene que ver con el fracking. Lo que sucede en Santander, pues siempre es importante para nosotros hacerle seguimiento, sobre todo con este plan piloto, que además en una audiencia terminó a las patadas, se podría decir, terminó por lo menos álgidamente. La audiencia no terminó mal, la audiencia se llevó a cabo y terminó bien, solo que hubo un episodio ahí como medio incómodo en donde... Pero fue algo más que incómodo, siempre se fue. Sí, no, ya les vamos a mostrar los videos para que ustedes mismos vean lo que pasó, Andrea, pero la audiencia terminó bien. Eso es lo importante, porque se pudo llevar a cabo y se pudo escuchar, se pudo socializar el estudio de impacto ambiental de este proyecto. Es el proyecto Calé, que va a estar ubicado allá en la zona de Puerto Wilches, en el departamento de Santander, y con el que se va a hacer una investigación integral para al final concluir si se puede o no se puede adelantar el fracking en Colombia. Y esto también es muy importante decirlo, porque eso no significa que ya se vaya a empezar con esta técnica de exploración y explotación petrolera para comercializar, por ejemplo, el crudo, sino que por ahora están investigando, lo que se pretende es empezar a investigar integralmente qué se puede hacer con este tipo de exploraciones en los yacimientos no convencionales. Pues sí, yo le preguntaba si había terminado en malos términos, porque sí hubo una irrupción de un grupo de manifestantes que no estaban de acuerdo con este piloto de fracking, pero ya les vamos a mostrar los videos exactamente qué fue lo que sucedió, pero sí hubo un ambiente de tensión y aquí les vamos a contar de qué se trata. Hemos estado pendientes de lo que ha sucedido con el ELN en este paro decretado por 3 días por este grupo armado en las principales ciudades del país, y por eso vamos a seguir opinando y vamos a seguir leyendo los comentarios que ustedes tienen sobre el ELN. Pero bueno, después vamos a tener, Paola, la segunda parte de ese reporte que hay en redes sociales de 100.000 colombianos, dicen, ustedes recuerdan ese concurso, y aquí lo dijimos hace unos días en Sigue la W, de esos 100.000 colombianos que permanecen en las redes sociales muchas veces ocultos a las encuestas, a los sondeos. Esto no es una encuesta, no es un sondeo, pero sí es una manera de percibir qué es lo que está sucediendo en las redes sociales. Y les tenemos quienes se rajan y quienes arrasan en las redes sociales de cara a la presidencia. Sí, Andrea, el concurso acá se llamaba 100 colombianos, dice, pero acá es una firma, la firma Bochica Networks, que está haciendo como ese análisis de lo que se mueve a través de las redes sociales, especialmente en la red social Twitter, y digamos que le mide el pulso a 100.000 colombianos que opinan sobre ciertos temas políticos y específicamente sobre candidatos. Hoy les tenemos la segunda parte, esto ya lo habíamos hablado la semana pasada, en donde ya cambió la tendencia, ¿no? Sí, cambió un poco, pero bueno, ustedes deben tener favoritos para la candidatura presidencial. Les vamos a mostrar qué novedades hay en los últimos días de quienes están posicionando en las redes sociales, quienes tienen imagen positiva, quienes aumentaron su percepción negativa, y todo esto puede ser un termómetro interesante de las redes sociales. Pero empecemos entonces de una vez, ¿qué fue lo que sucedió en Santander con esta audiencia de piloto de fracking y que por supuesto nos lleva a decir que es importante lo que sucede en Puerto Wilches? Bueno, Andrea, pues resulta que pues ya sabemos, desde hace varios meses en Colombia se empezó a implementar un proyecto piloto para conocer si se puede realizar la técnica de exploración y explotación petrolera a través del fracking, que es el fracturamiento hidráulico, es decir, como inyectar algunos materiales en las piedras que están debajo del suelo y de esta forma sacar el crudo. Esto no es una novedad, ya sabemos que desde hace mucho tiempo una comisión incluso dio las recomendaciones para cómo hacer este piloto y el gobierno lo aprobó.
en medio, en el marco de pues, todo lo que ha pasado con este proyecto piloto, la ANLA y Ecopetrol están socializando con las comunidades el estudio de impacto ambiental para así poder obtener la licencia, que todavía no se ha entregado, está en etapa de evaluación y ya la ANLA nos va a explicar exactamente cómo va ese proceso, pero para saber si se entrega o no la licencia y después de eso ya entonces empezaría a aplicar este proyecto. En medio entonces de esa presentación del estudio de impacto ambiental, que fue a través de una audiencia bastante grande que se convocó en el municipio de Puerto Wilches, Santander, donde estaría ubicado este proyecto, pues se presentaron los disturbios que usted mencionaba, Andrea, y que ya vamos a hablar también con las personas de la Alianza Colombia Libre de Fracking, pues ellos también han rechazado lo que pasó. Veamos el video entonces sobre esto, que además fue ayer 22 de febrero cuando se realizó o cuando se dio este acontecimiento. Dos o tres personas las que entraron de forma agresiva y le dan patadas a las sillas, las tumban, las sillas que estaban ya ahí puestas para que llegaran todas las personas de la comunidad interesadas en este proyecto y sobre todo los miembros de la Alianza Colombia Libre de Fracking, que son realmente los que están o quieren escuchar lo que tiene que decir Ecopetrol y lo que tiene que decir la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. Más, ¿no?, de personas en ese pues momento. Yo le digo lugar. A Andrea que son dos o tres personas porque ellos no hacen parte de este movimiento que está en contra del proyecto fracking y sí los hacen quedar mal. Entonces, digamos, ¿quiénes son ellos entonces? No se sabe. Y esa es como la incertidumbre, lo que queremos ahorita hablar con el movimiento, porque además hay otro video, no sé si ya lo tenemos, Carlos, en donde ingresan las personas, y por eso le decía que la audiencia sí terminó bien, aunque les tocó terminarla de forma virtual, pero ingresan las personas que sí hacen parte del movimiento Colombia Libre de Fracking e incluso ayudan a recoger las sillas, pues ya piden que las personas que están atacando, que están agresivas, se salgan del auditorio. Veámoslo. Que se estaba adelantando afuera de donde se estaba llevando a cabo la audiencia. Y como usted puede ver ahí en el video, ellos mismos, las personas que estaban protestando, recogen las sillas, vuelven y organizan todo para que se lleve a cabo este evento, esta importante diligencia en donde se iba a socializar este estudio de impacto ambiental. Entonces, las personas que entraron agresivamente y que tumbaron las sillas y que sabotearon, si se quiere, la audiencia, pues no tienen nada que ver con el movimiento y por eso yo quiero saludar sí, a esta pero hora. Permítame, Pablo, un momentico analizando el video. Entonces, usted me dice que las primeras personas, y si podemos mostrar la pantalla dividida de los dos videos para ver el contraste. El primer video, entonces, son unas personas, caso aislado, yo vi más o menos como cinco personas, pero son pocas respecto al segundo grupo que empezaron con patadas a tumbar estas sillas, son unos. Y mostremos al mismo tiempo el otro video, esos representantes que están tocando, marchando música, pacíficamente, protestando marchando. Pacíficamente. No están de acuerdo con el fracking, pero lo hacen de una manera pacífica, eso es lo que se entiende. Exactamente, Andrea, así es. Ellos están... estaban protestando contra la presentación de este proyecto o de este estudio de impacto ambiental del piloto de fracking en Puerto Wilches, Santander, pero lo estaban haciendo pues con música, con cánticos. Usted está viendo en el video que ellos mismos recogen las sillas y no saben entonces quiénes son las personas que estaban saboteando para, yo diría, esto sí es una opinión, pues hacerlos quedar mal a ellos, ¿no? Pero preguntémosle a Carlos Andrés Santiago, miembro de la Alianza Colombia Libre de Fracking, sobre este suceso específico. Carlos Andrés, ¿qué fue lo que pasó? ¿Y usted qué nos puede decir de esas personas que llegaron al lugar de esta forma a atacar el evento? Hola, Paola. Buenas tardes a ustedes. Bueno, lo primero que tenemos que decir es que desde la Alianza hemos hecho un comunicado el día de hoy
en el cual rechazamos de manera contundente y sin ninguna ambigüedad los hechos sucedidos en el momento en que jóvenes ingresan y patean las siglas que se encontraban allí en el Centro de Integración Ciudadana. Posteriormente, como se puede ver en este segundo video, se ve el momento cuando es la misma comunidad, los mismos asistentes, quienes recogen las sillas de una manera tranquila, y hay un tercer video en el cual nosotros instamos a los manifestantes y les decimos, el audio es absolutamente claro, les decimos, por favor, no vayan a agredir a nadie, por favor, no vayan a dañar nada, si los funcionarios van a salir, permitan que salgan tranquilamente, permitan que hagan su trabajo de manera tranquila, salgamos del Centro de Integración Ciudadana, movilicémonos afuera, tenemos una batucada, vayamos por las calles de manera pacífica protestando, precisamente para evitar cualquier confrontación. Nosotros tenemos que decir que eran dos personas que estaban manifestando allí, que hacían parte de la manifestación. Tampoco decimos que son saboteadores, eran personas que estaban en la manifestación, pero que claramente actuaron de manera indebida, y lo repito, rechazamos de manera contundente lo que sucedió allí. Y lo que queremos resaltar, y no queremos que esto empañe una movilización pacífica, una movilización tranquila, donde la gente salió con afiches, con batucada, con cantos. Y hay que decirlo también, esto se origina en el momento en que cuando se estaba realizando la actividad frente al Centro de Integración Ciudadana, se ordenaron cerrar las puertas del CIC. Entonces, en ese momento hay un forcejeo, se ve que hay forcejeos entre personas que querían ingresar, personas de las instituciones y de la policía que no querían dejarlos ingresar, lo que quiere decir que estaban limitando el acceso al auditorio y el acceso a un espacio que se suponía que es una audiencia pública, ¿no? Sí. Sea una audiencia pública, ¿cuál era el problema de permitir que las personas que estaban protestando afuera también ingresaran Carlos allí? Carlos Andrés. Y lo que sea, sí. Pero hablemos de quiénes son esas personas entonces que entraron a sabotear el evento y a tumbar las sillas. Si no hacen parte del movimiento, ¿por qué estaban ahí? ¿Por qué entraron? ¿Cuál es el interés de ellos también de hacer eso? No, hay que decir que son parte de las organizaciones juveniles que participaron en la protesta. Repito, no son personas, un poco por decirlo, como saboteadores enviados, son personas a las que les hemos pedido también a las organizaciones juveniles que los invitaron, que por favor rechacen esto. Ya se están, incluso algunos de ellos piensan hacer videos ofreciendo excusas por la situación. Nosotros de ninguna manera, hay que decirlo claramente, de ninguna manera justificamos lo que pasó, justificamos que entren y pateen las sillas del Centro de Integración Ciudadana, y resaltamos, como se ve en la otra imagen, que de manera pacífica la gente lo que hizo fue recoger las sillas y entrar de manera en una protesta absolutamente legítima. Y es decir, la gente de Puerto Wilches no quiere que se haga fracking, la gente del Magdalena Medio no quiere que se desarrollen los pilotos de fracking, no hay licencia social en los territorios, y eso es lo que se ve. Y si más adelante hay el chance para poner el otro video, ahí claramente está el momento en el que nosotros estamos mostrando, Andrés, y es muy interesante ver este contraste de lo que usted nos relata, porque están los videos al tiempo. Ahí los estamos viendo. Planteaba el video, el video en Facebook Live que yo le mandé a Paola, el primer momento en el cual nosotros le decimos a la gente, tomamos un megáfono y le decimos, vea, aquí no se va a agredir a nadie, aquí no se va a dañar absolutamente nada, estamos aquí, ya esta audiencia se acabó porque no hay personas de la comunidad, salgamos del Centro de Integración Ciudadana y manifestémonos por las calles, permitamos, el audio es absolutamente claro, decimos, permitamos que los funcionarios hagan su trabajo, permitamos que los funcionarios, si quieren salir, salgan del espacio tranquilamente, sin ninguna agresión, y vámonos nosotros afuera a las calles. Carlos Entonces, Andrés. Ahí sí hay que decir que eso no puede opacar de ninguna manera una protesta pacífica, legítima, que está consagrada en los mecanismos, en la Constitución, como un derecho que tenemos a protestar contra esta imposición del gobierno nacional. Teniendo eso claro, Carlos Andrés, y le agradecemos por habernos hecho justamente esas aclaraciones de lo que pasó, y pues decir que no opacó ni la protesta, ni el evento, ni la audiencia como tal, quiero preguntarle ya por la postura de la Alianza Colombia Libre de Fracking frente a lo que les mostraron ayer sobre ese estudio de impacto ambiental. No sé si ustedes lo pudieron ver, si ustedes entonces han cambiado su posición frente a lo que se viene en materia de este piloto, porque lo que nos dicen las autoridades, la ALA, Ecopetrol y demás, es que es todo un plan de manejo ambiental y la licencia todavía no se ha entregado y está en proceso de evaluación. Bueno, aquí hay que decir algo, y antes quisiera, Paola, mencionarlo, y es que a nosotros nos cuestiona un poco cómo las autoridades
cómo, por ejemplo, los gremios salen a condenar este momento en el que pateamos las sillas, que absolutamente lo rechazamos, pero la ANLA no sale a hacer ningún pronunciamiento sobre un hecho contundente. En los últimos 15 días, después de la reunión informativa de la ANLA, han amenazado al menos a 7 personas en Puerto Wilches. 4 personas han tenido que salir desplazadas de su territorio. Una de ellas, Yubelín Natalia Morales, con la protección del gobierno de Emmanuel Macron, del gobierno francés, salió exiliada del país. Nosotros rechazamos lo que sucede con las sillas, pero también, ¿por qué no se dice nada? ¿Por qué las autoridades, por qué no se pronuncian de manera contundente frente a esto? No he visto un tono del ministro de Minas, no he visto una posición del ministro de Ambiente, no he visto una posición de ACIPED, no he visto al director de la ANLA diciendo que le duelen las vidas, que le duelen las vidas de los líderes ambientales. Es que estamos en el país más peligroso del mundo para ejercer para ser activista ambiental, y que lleguen a la casa de los líderes y lideresas y los amenacen y les pongan un arma y tengan que salir en un esquema de protección huyendo a las 5 de la mañana a tomar un vuelo, y que luego un gobierno extranjero tenga que llevarlos fuera del país. No debería, por lo menos, es que a Pablo, que está aquí conectado, no le remuerde un poquito su corazón que estén amenazando y que puedan matar a la gente en Puerto Wilches por esto, y por lo menos eso no era una causal suficiente para suspender esta audiencia, que fue solicitado por congresista la suspensión, que fue solicitado por el Consejo Municipal, que lo solicitamos desde las organizaciones, Andrés, ambientales. Pero Carlos Andrés, permítame interrumpirlo ahí, porque precisamente estas audiencias lo que buscan es socializar con ustedes un proyecto piloto que pues lo que busca es investigar, analizar si se puede o no se puede. O sea, todavía no están diciéndole sí al fracking, entonces ¿por qué no escuchar? ¿Por qué no con las autoridades, con la ANLA, con Ecopetrol, entender lo que se va a hacer para luego ahí sí protestar? Paola, nosotros hemos leído juicioso y rigurosamente el estudio de impacto ambiental. Nosotros, 19 organizaciones, enviamos 6 solicitudes pidiendo ser convocantes de la audiencia pública y pidiendo dar un tiempo prudencial. Aquí tenemos que decir algo de la manera express como la ANLA ha adelantado el proceso de licenciamiento. La solicitud de Ecopetrol, luego de ser rechazada en un momento, llega el 9 de noviembre. Escuchen los tiempos, el 9 de noviembre. 2 días después, la ANLA emite el auto de inicio. El día 12, al día siguiente, emití el auto de inicio. Teniendo solo 3 días para haber analizado la información, ya estaba la delegación de la ANLA en territorio haciendo recogiendo la información en territorio. Y al día siguiente de haber emitido este auto de inicio, del 11 al 12, ya estaba la convocatoria a la audiencia pública por una solicitud del ministro de Ambiente, que además se hizo sobre una solicitud inválida. Y uno dice, ¿cómo? O sea, personas que conocen de trámites de licenciamiento, hay que decir, hay unas irregularidades que, bueno, después explotaremos jurídicamente, porque son irregularidades que fácilmente van a tumbar esta licencia en caso de que se aprueben. Pero ahí hay que ver cómo, primero, el licenciamiento express que se ha venido adelantando. La forma como las mismas comunidades, que no lo decimos nosotros, una carta del Consejo Municipal dice, nosotros como Consejo Municipal no conocemos el estudio de impacto ambiental. Dice, nosotros y las comunidades no hemos participado de manera activa y eficaz como lo establece la Corte Constitucional. Se hace el Consejo del Municipio de Puerto Wilches diciendo, sí, no hemos sido tenido en cuenta. Entonces uno dice, cuando los representantes políticos en el nivel local afirman eso, pues algo tiene que estar pasando. Tiene que ser un indicador de que algo se está haciendo, y se está haciendo muy mal frente a eso. Permítame, ¿sí?, un momento, porque vamos a ir interactuando con la otra parte de toda esta historia, y quiero leer algunos comentarios que llegan en nuestro YouTube Live, donde ustedes pueden conectarse. John Alexander Beltrán, hay un cuarto video donde se ve que la puerta estaba cerrada y no los dejaban entrar. Eso pasó antes que entraran a tumbar las sillas. Un comentario más, dice Fabio Cubillos Álvarez, no podemos cambiar agua y medio ambiente por petróleo. Se está forjando la misma situación de Venezuela. Algunas opiniones, pero entonces, Paola, mostremos también la otra cara de la moneda, y es esa socialización, que no se ha autorizado nada, pero es una audiencia pública para que se hable sobre este piloto, la posibilidad de hacer fracking. Sí, Andrea, pues si quiere, y agradeciéndole a Carlos Andrés Santiago por haberse conectado con nosotros, saludemos entonces ahora a Paulo Pérez. Él es subdirector de Mecanismos de Participación Ciudadana Ambiental de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, de la ANLA. Doctor Pérez, usted lideró ayer esta audiencia, usted estuvo al frente de esta presentación del estudio de impacto ambiental. ¿Qué nos puede decir sobre lo que pasó, sobre lo que viene para este proyecto y sobre lo que ustedes están presentando? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Espero que todo bien, que vaya bien todo con ustedes. Bueno, la ANLA tiene una convicción democrática profunda, arraigada. De hecho, hace 2 años creó
la Subdirección de Mecanismos de Participación Ciudadana, que lo que busca y el propósito central de este ejercicio es el crear un espacio de diálogo democrático. Democrático en el sentido de que se escuchan todas las opiniones, sean las que sean. Y esas opiniones se respetan, se escuchan todas y se incorporan en la decisión, se tienen en cuenta dentro de la decisión final de la ANLA. Este ejercicio de participación ciudadana tan relevante, yo pensaría sin duda que es uno de los mecanismos de participación ciudadana más poderosos que hay actualmente y el principal quizá, por lo menos desde el punto de vista colectivo en el sector ambiental. Este mecanismo tiene ese propósito, dar a conocer el proyecto de una manera aún entonces mucho más amplia y significa que es cuando se solicita una audiencia pública ambiental, en este caso la ha solicitado el ministro de Ambiente, por considerar que este es un tema que interesa a la comunidad, que interesa a la academia, que interesa a los gremios, que interesa a varios sectores del país. Y lo que ocurrió es que creamos todas las condiciones, como lo hacemos no solo para este proyecto, para todos los otros que solicitan audiencia pública ambiental, se crean las condiciones para posibilitar el diálogo. Me llama la atención que, por ejemplo, en el comunicado que envió Ecopetrol, pues ellos lo muestran diciendo que la ANLA estaba presentando el estudio de impacto ambiental. ¿Cómo así que la ANLA, que es la que tiene que hacer la evaluación de ese estudio, supongo, y usted ya nos explicará, pues es la que lo presenta como si fuera juez y parte? ¿El estudio quién lo hizo? Ecopetrol es el que lo tiene que presentar porque es la empresa que va a desarrollar el piloto y ustedes lo tienen que evaluar para después ahí sí decir que entregan licencia o no, o qué archivo. Bueno, la norma, y esto es un procedimiento, esto es un espacio de participación tremendamente regulado con unos tiempos y unos procedimientos muy precisos, la norma dice que es el solicitante de la audiencia pública, perdón, el solicitante de la licencia ambiental el que debe presentar el proyecto y eso era lo que hizo Ecopetrol el 7 de febrero y el día de ayer. Ecopetrol es el solicitante de esta licencia ambiental. Entonces, este espacio busca que se presente por parte del solicitante el proyecto y que las comunidades, las autoridades, todo el que esté interesado en este tema, dé a conocer su punto de vista y lo dé a conocer de una manera amplia, rigurosa, digamos, respetando todas las condiciones democráticas que se requieren para un diálogo de estos. Y eso era lo que se desarrolló el día de ayer. Con las dificultades en principio, con el intento de obstáculo, ya vemos el diálogo que se quiere. Las imágenes son bastante elocuentes, yo a eso no me voy a referir con detalle. Las imágenes hablan por sí solas. Ese es el interés de dialogar que se tiene pues, de estos grupos que entraron por la fuerza, entraron atropellando, no querían presentar la cédula. Porque cerraron la puerta, Pablo. Claro, pero si usted escucha lo que nos decía Carlos Andrés, él dice que son personas... Si ustedes cierran la puerta, ¿qué sí, espera? Permítame un momento, Carlos. Bueno, justamente quiero hacerle esa interpelación, señor Pablo Pérez, porque usted dice, ahí se ve un poco el ambiente de diálogo de estas personas que empezaban a tirar las sillas. Carlos Andrés nos dice, esos fueron un grupo pequeño que incluso están mirando la posibilidad de enviar un comunicado, de enviar disculpas, de ofrecer disculpas, y que la gran mayoría después salió a hacer esa protesta, pero de manera pacífica, y también lo vimos en los videos. De pronto no se puede catalogar que todos tienen la intención de hacer esta protesta de manera más agresiva. ¿No le parece que también eso hay que reconocerlo? Mire, el 7 de febrero, digamos, las audiencias públicas ambientales tienen una sesión preliminar o previa, se llama reunión informativa, que digamos en términos prácticos es una reunión preparatoria para la audiencia pública. Ocurrió algo muy similar, es decir, hay un filtro de carné de vacunación y de cédula por las disposiciones que hay en el gobierno nacional que tenemos que cumplir. El 7 de febrero y ayer no se quisieron cumplir por parte de estas personas y empezaron a golparse en la puerta y la policía en una reacción, el personal de logística cierra la puerta para contener el asunto y ahí empiezan las patadas contra la puerta a tratar de tumbar la puerta, se abre entonces en ese camino y pasa lo que pasa, como vieron. Y el 7 de febrero fue muy similar, el 7 de febrero fue en el mismo sitio, con el propósito adicional el 7 de febrero de que Ecopetrol presentara el proyecto y escuchara preguntas y respondiera Ecopetrol.
y la ANLA escuchara preguntas y las contestara ahí mismo, en el evento, en el proceso. Y ocurrió lo mismo. No obstante, ese intento de obstaculizar el desarrollo de las sesiones, ambas se lograron desarrollar finalmente, como ustedes también lo han dicho. Usted como vocero de la ANLA, ¿qué nos puede contar frente a lo que viene entonces con este proceso para implementar este proyecto piloto? Entendemos que hay unos plazos que da el Gobierno Nacional para la expedición de las licencias y después de esto, entonces, ¿qué sigue? La ANLA, cuando convoca una audiencia pública ambiental, es porque tiene la información que considera necesaria para pronunciarse acerca de si es viable o no una solicitud de licencia. A partir de ahí, durante el desarrollo del proceso de audiencia, en este caso fue la que se desarrolló ayer finalmente, recoge información muy relevante, esencial para el análisis de viabilidad. Esa información que se ha recogido desde en la sesión del 7 de febrero, en la sesión de ayer, se incorpora al análisis y se tiene en cuenta dentro del pronunciamiento de la ANLA. De hecho, cuando los proyectos tienen audiencia pública ambiental, el capítulo del pronunciamiento de la ANLA que se ocupa de ese tema termina siendo uno de los más robustos de todo el pronunciamiento, porque es una forma de reconocer, de respetar, de contestar todas las intervenciones que recibimos. Y en términos de tiempo, lo que sigue es aproximadamente 30, 45 días para que la ANLA emita una decisión al respecto. La decisión, pues obviamente todavía no se sabe en qué sentido, pero puede ser entregar la licencia, no entregarla o archivar el proceso. Claro, digamos, insisto en algo, es esencial que consideremos que la información que recibimos para nosotros tiene toda la capacidad y la posibilidad de incidir en nuestra decisión. Ese es el chiste, digámoslo, de la participación, no es un diálogo digamos sin propósito, sin objetivo. El objetivo y el propósito de este diálogo democrático, amplio, diverso, libre, es el de que incidan en nuestra decisión. Y la decisión que se tome finalmente puede tener tres opciones: o que se niegue, porque con la información da para que se niegue, o que se autorice, digamos, se otorgue licencia ambiental, o que se archive. Esas son como las tres opciones que se tienen al respecto. Que eso no pase, Andrea. Usted, no. Señor. Usted comprenderá que no estamos en la evaluación. Acabamos de recibir mucha información ayer, digamos, durante la sesión que desarrollamos. Esa información está siendo procesada y al igual que la desarrollada el 7 de febrero, está siendo analizada con detalle. Nuestro papel al respecto es como recoger esa información y hacerle la traducción técnica, ¿no? Nosotros somos una entidad técnica que analiza desde ese punto de vista toda la información, la contrasta y la lleva al análisis y a la decisión. Y le iba a decir, Andrea, si me lo permite, hasta que eso no pase, como nos lo está explicando el doctor Paulo Pérez, pues no se va a implementar este proyecto piloto para empezar la investigación integral del fracking en Colombia. Entonces todavía eso falta 30, 45 días, nos dice él, para saber si hay o no hay licencia. Mire, o sea, todavía no esto, hay licencia. Este es un tema que viene desde el año 2020. Hay un decreto que reguló estos proyectos. Digamos, el ejercicio de evaluación de nosotros pues nos obliga a estar muy al tanto de eso. Y ese decreto tiene un origen en cierto sentido en el pronunciamiento de una comisión de expertos que se pronunciaron al respecto. Luego vienen unos términos de referencia para elaborar ese estudio de impacto ambiental, que son de hace un año y medio, un poco más, y luego de la elaboración de ese estudio de impacto ambiental, esta empresa nos ha solicitado esta licencia en octubre del año pasado, empezó la solicitud de ellos. Claro, eso tiene unos filtros iniciales, el 12, el 11 de noviembre inició formalmente el proceso después de analizar la formación y estamos en eso. Bueno, señor Pablo Pérez, finalmente yo quiero preguntarle algo. Usted es el subdirector de Mecanismos de Participación Ciudadana Ambiental de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA. Este tema es muy sensible y por eso los ánimos pues están caldeados. ¿Han pensado ustedes tener otra estrategia para que esto se pueda dar masivamente de cara a la ciudadanía,
de pronto a través de una intermediación, un debate mucho más amplio, de pronto en el Congreso, en otro escenario, porque esto hasta el momento no ha funcionado tan bien para quienes no están de acuerdo y se genera este tema, que la noticia se reduce a que hubo una tensión y una pelea, pero no de fondo la discusión. ¿Qué va a hacer para cambiar esto? Hay que tener en cuenta algo, es decir, los únicos espacios de participación ciudadana no son la audiencia pública, es un espacio muy robusto y colectivo, pero al principio ustedes mencionaban la elaboración del estudio de impacto ambiental implica la obligación de desarrollar un proceso de participación de digamos, con las comunidades por parte del solicitante de la licencia, en términos de tres etapas, donde se presenta lo que se va a desarrollar, donde se habla en otra de los impactos y las medidas y donde se presentan finalmente los resultados. Ese es un espacio. Luego, adicionalmente, la ANLA en esta región, así como en otras 15 del país, tiene un ejercicio de presencia territorial en el cual plantea cómo funciona el licenciamiento ambiental, lo hace con comunidades, con las autoridades, por supuesto. Puerto Wilches no es un ejercicio abstraído a esto, y además el decreto del 2020, el decreto 328, creó mecanismos y espacios de participación ciudadana adicionales, que son las submesas territoriales. De estas submesas hacen parte comunidades del área de influencia, 30, 35 representantes de las comunidades se reúnen en estas submesas. Está muy bien, pero seguramente habrá que ajustar algo más para que no se siga presentando esta situación y no se quede todo en la pelea, sino discutir de fondo. Mire lo siguiente, Andrea, hay un tema, y es que desde que inició la emergencia sanitaria, la ANLA ha incorporado tecnologías de información y comunicación de una manera muy importante. O sea, usamos radio local, usamos telefonía de voz, porque las coberturas de la radio en este país, ustedes saben bastante de eso, son enormes, este país consume mucha radio. Ustedes hace 2 años revelaron un estudio interesantísimo en que decían que se había incrementado el consumo de radio en un 66%, pero nosotros dijimos, es por ahí, usemos la radio y usemos la telefonía celular, no de datos, sino de voz. Y eso implica, y además añadimos, digamos, para complementar todos estos ejercicios, añadimos transmisión por redes sociales, por streaming y todos los ejercicios. De todas formas, doctor Paulo Pérez, lo que dice Andrea, pues es muy importante, si tal vez habrá que hacer algunos ajustes para que todo esto se pueda socializar de la mejor forma. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y pues mire, Andrea, nosotros nos estamos preguntando en este momento en nuestro YouTube y en nuestro Facebook, ¿cuál es la realidad del fracking en Santander? Y queremos saber de qué va este proyecto, porque realmente es muy interesante saber, para poder protestar en contra, pues saber qué es lo que significa, qué es lo que van a hacer, cómo lo van a hacer y demás. Y para eso, está en juego. Exacto, y para eso, primero que todo, pues quisiera como retomar un informe que hizo muy juiciosamente La Silla Vacía, en donde nos informan que es un proyecto que va a estar ubicado en un predio que se llama La Belleza, que es una finca que le pertenece a un concejal de allá del municipio de Puerto Wilches, en Santander, y el problema es que la ubicación, Andrea, está a 5.8 kilómetros de una vereda que se llama 8 o kilómetro 8 y está a 4 kilómetros del casco urbano de este municipio de Puerto Wilches, en el departamento de Santander. Hasta ahí, digamos que usted puede entender la dimensión de lo cerca que está de la población civil. Claro. Y además de dos cuerpos de agua que son muy importantes, la ciénaga Yariri, que queda a 2.5 kilómetros de donde estaría ubicado este proyecto, este piloto, y el río Magdalena a 4.8 kilómetros. Vamos a ver entonces en este siguiente reel los ecosistemas que estarían en riesgo en caso de que se lleve a cabo el piloto. Y mientras los vemos, bellísimo, Andrea, además, el paisaje. Exacto, ahí usted está viendo el río Magdalena, la ciénaga Yariri, que era la que le decía, esta específicamente es la ciénaga Yariri, y la zona de influencia que se afectaría, porque usted sabe que, digamos, las preocupaciones de los ambientalistas es el agua, básicamente, si el agua se contaminaría, porque cuando se fractura la piedra, pues se contaminan este tipo de ecosistemas. La contaminación y el uso de gran cantidad de agua para lograr hacer esa fractura. Para inyectarla
exacto, para inyectarla en las piedras, en el subsuelo. Y por eso quiero preguntarle o saludar a esta hora y preguntarle a Luis Guillermo Acosta, director ejecutivo de la Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleo, cómo exactamente es que se va a llevar a cabo este proyecto, cómo lo van a hacer sin que se afecte entonces el ecosistema, porque se contamina el agua por un lado y por el otro, como decía Andrea, se utiliza el agua para hacer esta explotación. Ingeniero. Pues antes que todo, muchísimas gracias a la W, muchísimas gracias Paola y Andrea por esta oportunidad. Mi nombre es Luis Guillermo Acosta, de la Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleos. Ayer iba a acompañarlos personalmente en Puerto Wilches, pero desafortunadamente, por los hechos de seguridad que se vio afectada la audiencia, no les pude acompañar personalmente. No obstante, los acompañé en forma virtual. Básicamente, el mensaje de las asociaciones gremiales, y ya voy a entrar al tema que me preguntas, ¿sí? Viene fundamentado desde la parte humana, seres humanos con principios y valores éticos, y desde la parte profesional, ¿sí? Igualmente con principios de integridad, de responsabilidad, de veracidad y exactitud en todo lo que hacemos. Eso es un punto fundamentalmente importante. En la parte humana nos preocupa mucho que, digamos, Carlos Andrés mencionaba la amenaza a líderes sociales, no lo conocíamos, si no hubiéramos también protestado en nuestras redes por ese tipo de amenazas, como lo hicimos en el secuestro de Diego Fernando Lozano. En cuanto a la parte de riesgos que están incurridos en un fracturamiento hidráulico, en este momento nosotros, lo que tenemos conocimiento de esta operación, básicamente tenemos que se han diseñado 460 escenarios de riesgos diferentes. Se tienen aproximadamente unos 220, ¿sí?, evaluaciones, 140, 150 puntos de medición, ¿sí?, y se han hecho varios escenarios de riesgo. Permítame concretar un poco más su respuesta. Usted nos dice que han hecho todo el análisis, pero a la gente en términos sencillos le interesa saber cuál es el riesgo-beneficio de posible contaminación de las fuentes hídricas y la excesiva utilización de agua en estos territorios. ¿Qué les contesta? Ok, listo. Lo primero, el agua. El agua se está haciendo un pozo alrededor de 4.000 pies, ¿sí?, en el cual se va a adquirir agua salina, agua con alto contenido de sal, para utilizar el agua en los fracturamientos. También se tiene, ¿sí?, una licencia de captación en el río Magdalena, si en caso de que no resulte la total cantidad de este agua del pozo salino, y esa licencia de captación es alrededor de 48 litros por segundo. ¿Cuál es el caudal del río Magdalena en el punto donde se va a extraer estos 48 litros por segundo? Alrededor de 6 a 7 millones de litros por segundo. Va a ser algo mínimo si se llega a ejecutar. Luego también de las aguas que salen del proceso de fracturamiento hidráulico, aproximadamente el 40 a 50% se vuelve a reutilizar. Posibilidades de fuga, muy pocas. Los ingenieros de completamiento, los ingenieros de perforación, ¿sí?, están asegurando, ¿sí?, todo el proceso para que no haya ninguna fuga de los pozos perforados y completados para fracturamiento hidráulico. Decir que va a haber una fuga es como decir que básicamente si un perro pasa por un puente de 50 toneladas, ¿sí?, ese puente se va a caer. Y toca empezar, digamos, es algo muy importante para nosotros y estamos acá para tender la mano, abrir puentes de comunicación y explicarle a las comunidades y a todos aquellos grupos de manera muy pedagógica, ¿sí?, qué es un fracturamiento hidráulico, cómo se hace, cuáles son los riesgos y escucharlos, cuáles son las preocupaciones que tienen ustedes y mirar cómo les podemos responder eso. Hay una parte fundamental de los gremios que se llama la pedagogía regional permanente en territorio y es precisamente este es el objetivo, conversar con todos ustedes. Nosotros no somos ni gobierno ni somos empresa, estamos en el punto intermedio, somos muy objetivos, ¿sí? No tenemos ninguna intención, ningún interés, más que el interés de un colombiano para que las cosas salgan bien en Colombia. Sí, y entonces, precisamente acá, ustedes como expertos, director, pues saben el tema de los tiempos. Estábamos contando o analizando con la ANLA pues que falta la entrega de la licencia y en caso de que se dé, ya nos decía
el vocero de la ANLA, que se demora entre 30 y 45 días, pues empezaría este proyecto de investigación, o sea, empezaría la aplicación del piloto, que no es más que una investigación integral para definir si se puede o no se puede sacar petróleo con este método, con el fracking. Eso va a tardar un tiempo más. ¿De cuánto estamos hablando para que ya ahí sí el gobierno decida, listo, en Colombia le damos vía libre al fracking? Y se lo pregunto porque entonces este chicharrón ya le toca al siguiente presidente, ¿no? ¿Director? Bueno, ese es un proceso. Esa pregunta es más para Andrés que para mí, porque lo primero que lo que se ha hecho en este momento es presentar el EIA, ¿sí? Que es básicamente cada proyecto estudia el estudio de impacto ambiental. Se sentaron unas líneas bases, cómo están todos esos puntos, ¿sí?, que nos preocupan que en algún momento sufran, el agua, la tierra, ¿sí?, cómo está la parte de sismicidad, cuáles van a ser los fluidos que se van a utilizar, cuál va a ser el impacto social, el impacto operacional, ¿sí?, el impacto en las comunidades, un estudio de impacto ambiental que va incluido ahí, ¿sí? Eso ya se les presentó a la ANLA, y ANLA está en proceso de estudiar todas estas variables para dar una determinación. Asimismo, igualmente, acompañado de ese IA, viene un PMA muy seguramente, y Pablo me corriges, que va a ser básicamente todo el plan de manejo ambiental de estos pozos si llegaran a realizarse y si se llegara a la aprobación. De ese plan de manejo ambiental va con unas líneas bases y con unos parámetros para medir cómo van cumpliendo el licenciamiento ambiental a medida que van ejecutando la operación. Esto está haciendo de manera muy rigurosa. Y les puedo decir que este proceso que se está haciendo en Colombia es de alto, alto contenido de rigurosidad técnico y de la parte sostenibilidad. ¿Por qué? Porque estamos mirando todos los factores que afectan a este proyecto. Y en Latinoamérica y en el mundo, yo creo que nos está observando en este momento qué estamos haciendo en Colombia. Cuando hablamos de... más o menos lo que dice Guillermo... hay un comité de evaluación, según lo que define el decreto 328, que recibirá la información de la implementación de los proyectos piloto de investigación. No sé si sea este el único, si sea más, eso no es un tema de ANLA. Y ese comité de evaluación tomará una decisión. De ese comité de evaluación no hace parte ANLA, entre otras cosas. Y eso está establecido en la norma, ¿no? No es una opinión, así es un poco lo que se refiere Luis Guillermo. Ahora, es claro que ANLA solo se dedica a evaluar la viabilidad ambiental y a definir si se otorga o no licencia ambiental. No hace nada más. Lo demás es un tema de otras instancias de decisión. Y escuchar a la comunidad, que eso va a ser muy importante, Paola, y esto, claro, es necesario decirlo. Queríamos escuchar todas. Es lo que ustedes quieren hacer y es lo que la gente está también pidiendo, porque es un tema muy sensible. Estamos hablando de recursos naturales muy, muy valiosos para la comunidad en Santander, donde también hay un antecedente de la lucha por el páramo de Santurbán. Así que, como ustedes dicen, los ojos de Colombia están pendientes de este piloto, de esta socialización, para definir si es viable o si definitivamente no, pero sobre todo con participación de la comunidad. Gracias, Paola, y gracias a sus invitados, a Luis Guillermo Acosta, a Paulo Pérez, a Carlos Andrés, representante también de la comunidad. Aquí sigue la W y no se desconecten, porque vamos a hablar de los candidatos presidenciales que están perdidos en las redes sociales o que están arrasando de cara a esta presidencia. Les contamos cómo les está yendo y qué dicen esos 100 mil colombianos que están navegando por las redes sociales. Aquí sigue la W en digital.